Bienvenidos a esta reunión de reflexión, tanto los que están presencialmente acá como los de Zoom y de Facebook Live. Vamos a presentar acá en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis a Matías Fernández de Petris, que va a presentar el caso Dora, una mirada actual. Matías es psicólogo de la Universidad de Chile, psicoanalista ICHPA, de la APPR de Winnicott, Chile y Asociación Libre, y practica psicoterapia individual y relaciones vinculares. Les vamos a contar un poco de la experiencia de Matías. Inicia su vida profesional como ayudante del Laboratorio de Epistemología Experimental del Dr. Humberto Maturana, lo que deja una marca de la claridad en el problema epistemológico en la práctica psicoterapéutica, la necesidad de comprender el alcance de un modelo y la construcción de la realidad derivada. Crítico del lugar de la necesidad de diagnóstico en la práctica psicoterapéutica, se forma como psicoanalista y desarrolla más de una década posterior de estudios con Elizabeth Tabak y Marcelo Bianchetti, junto a su partner Rodrigo Rojas y otros destacados colegas en torno a la obra de Bion y Meltzer. A partir de esto, se interesa por la obra de Winnicott, que estudia en profundidad junto a Rojas en seminarios colegiados en el ICHPA. Mantiene un insistente foco en el contexto vincular, que es parte de la clínica del paciente individual. Se considera parte del movimiento intersubjetivo y relacional en la medida en que tanto consultante como terapeuta son sujetos de lo inconsciente, y dicha inconsciencia compartida se hace base del encuentro terapéutico. Se interesa por la idea lacaniana del cártel de base a partir de experiencias con su último analista Norberto Rabinovich, y pasa una temporada en Barcelona dando testimonio en el cártel consultant del análisis freudian CCAF. Sin formación en la obra de Lacan, se interesa en explorar cuánto el psicoanálisis conserva un núcleo central común más allá de las teorías locales, explorador experiencial de todo tipo de prácticas terapéuticas, encontrando una línea común en la búsqueda de la singularidad en una multiplicidad de prácticas y modelos terapéuticos y espirituales. Se mantiene dentro del campo de las prácticas meditativas, principalmente budistas, por más de dos décadas, sostiene un interés experimentado, crítico y cauteloso en el uso de enteógenos en el campo de la psicoterapia. Actualmente desarrolla su trabajo en consulta particular y docencia en diversos formatos y situaciones. Considera que el psicoanálisis es la herramienta más revolucionaria, junto a otras prácticas que promueven el acceso ético del sujeto que se libera del discurso del otro como subjetivante. Bueno, damos Matías, entonces. Gracias, Nicolás. Hoy día voy a presentar un trabajo sobre una mirada, no sé si es actual, porque lo contextual en psicoanálisis quizás nació con el psicoanálisis, aunque estuvo muy enterrado ya hace muchos años, ya unos 30 por lo menos, que ha tenido un lugar importante en algunos movimientos que han ido surgiendo. Sin embargo, no quise ponerle el nombre de intersubjetivo o relacional, porque tampoco sé muy bien dónde ubicarme en medio de esos dos movimientos que parecen estar muy definidos. Prefiero quedarme en la idea de contextualidad en psicoanálisis, que creo abarca ambas ideas. El caso Dora al diván, como digo aquí, el trabajo consta de dos partes. Voy a partir con una mirada sobre algunas afirmaciones del texto
algunos pensamientos en torno a lo que el texto nos dice, el texto me refiero al fragmento del análisis de una histeria, el caso Dora, de la versión de Amor Rortu que está aquí, y después espero dar una mirada sobre algunas de las ideas contextuales que han marcado esa mirada que voy a presentar sobre el caso. Voy a mostrar después en el fondo el marco teórico o las ideas que marcan un poco lo que pienso. Fragmento de análisis de una histeria. El análisis duró 3 meses y fue interrumpido por la paciente. ¿Por qué es importante esto? No hay muchas cosas de ser, pendientes de ser esclarecidas, como mismo Freud lo plantea. Y lo digo porque es un caso que se usa como ícono de la construcción de la teoría de la histeria y de la forma de trabajar muchas veces en algunas escuelas. Y es interesante, un caso que duró 3 meses, ¿no?, y que es interrumpido por la paciente, se considera tanto en nuestra práctica. Y más que desde el supuesto fracaso o la interrupción o las razones que hay detrás, se considera mucho como algo icónico del modo de construir interpretaciones de los sueños y de otras cosas. A mí me llama mucho la atención cómo este caso ha seguido ocupando un lugar muy central en muchas escuelas. Freud, hombre destacado de su época, no podríamos esperar de él estar por fuera de la epistemología dominante. Sin embargo, 100 o 120 años más tarde, hay quienes desarrollan un psicoanálisis no solo desde Freud, sino hacia Freud. Y eso es lo que me inquieta en un caso como este. Afirmaciones iniciales. Freud señala su deuda con la ciencia, justificando su búsqueda de reglas generales que permitan obtener conocimientos científicos. Está buscando un, comillas, saber acerca de la ensambladura y la causación de la histeria, cierre comillas, y sustentar el valor de la interpretación de los sueños en el trabajo psicoanalítico. Comillas. Originariamente el trabajo llevaba por título Sueños e histeria, que me parecía muy apto para mostrar cómo la interpretación de los sueños se entreteje en el historial de un tratamiento y cómo, con su ayuda, pueden liberarse las amnesias y esclarecerse los síntomas. Cierre comillas. Abro comillas de nuevo, otro párrafo. En vista del carácter incompleto de mis resultados analíticos, no me queda otra opción que seguir el ejemplo de aquellos exploradores que tras largas excavaciones tienen la dicha de sacar a luz los inapreciables, aunque mutilados restos de antigüedad. Ojo con esto, he completado lo incompleto de acuerdo con los mejores modelos que me eran familiares por otros análisis. Ordenamiento, cierre comillas, ordenamiento y estructuración del caso no en torno al proceso y elaboración subjetiva de una persona que consulta. No está eso. Freud ya en la introducción no se orienta a su paciente, sino a sus propias teorías y necesidades teóricas, necesidades de construcción de teoría. Comillas. En cuanto a aquellos que no han querido creer hasta ahora en la validez universal y sin excepciones de la etiología psicosexual de la histeria, difícilmente adquirirán esa convicción por el conocimiento de un historial clínico. Cierre comillas. La teoría con la que aborda sus casos es para Freud una verdad establecida. Algunos la van a creer, otros no, pero ya está. Freud en adelante trabaja con una histeria y no con una persona en proceso. Dora y su contexto. Freud describe al padre en sus 40, inteligente, atractivo y cercano a Dora, en especial a partir de sus múltiples dificultades de salud, las del padre, ligadas a la sífilis. Habla de un hermano del padre, hipocondríaco, una hermana consumida por un marasmo que la lleva a la muerte en medio de un mal matrimonio, y la madre de Dora que padece, comillas, psicosis del ama de la casa, del ama de casa. Con una muy mala relación con Dora, la madre, que se había sustraído por completo a su influencia. Tenía un hermano 1 año y medio mayor que estaba unido a la madre. Comillas, Freud. Así, la usual atracción sexual había aproximado a padre e hija por un lado y a madre e hijo por el otro. Verdad establecida. La cercanía entre los hijos, o sea, así va construyendo, ¿no?, el caso. La cercanía entre los hijos y sus padres para Freud se da desde lo edípico. No menciona otros afectos que hoy consideraríamos dentro de las necesidades de apego, desarrollo del self, etc. Freud nos aporta un dato, condición de la madre y su distancia con Dora. ¿Qué pasa con las carencias maternas y la compensación en la relación de apego con el padre? No, es atracción sexual. La enfermedad, solicitud de tratamiento y alianza. Según el padre, el anudamiento vital de la enfermedad, comillas, en el caso de mi paciente Dora, debí a la inteligencia del padre, ya destacada varias veces, el que no me hiciera falta buscar por mí mismo el anudamiento vital. O sea, el padre el que hace el trabajo analítico para ingresar a terapia. Al menos respecto de la conformación última de la enfermedad.
hay una amistad con la familia K, ¿no es cierto? Dora, la familia de Dora tiene esta amistad con la familia K en un lugar B, lugar en el que el padre convalecía por un periodo de 10 años en forma intermitente. La señora K, esposa de otra persona, lo cuidaba. El señor K, el marido, muy amable con Dora, paseos, regalos. Dora hacía de madre solícita a los hijos de este matrimonio. Dora interrumpe una estancia en la casa de los K y pide a su padre volver con él, denunciando proposiciones amorosas del señor K durante un paseo, ¿no? El señor K, enfrentado por el padre y el tío de Dora, rechaza esta acusación y deja a Dora como fabuladora, cosa que queda así establecida, es parte de la consulta. La señora K afirma saber del interés de Dora por los asuntos sexuales. Todos confluyen en eso, ¿no? Se concluye fácilmente que Dora se imaginó todo. Dora se presenta con desazón, irritabilidad y deseos suicidas en una carta a sus padres dejada encima de su escritorio y rechaza a los K. El padre explica esto a Freud y le pide disuadirla de su empecinamiento en alejar a la familia de los K, en primer lugar por la falsedad de sus denuncias y porque les es imposible alejarse de la amistad, a él le es imposible alejarse de la amistad de la señora K. O sea, ¿qué clase de alianza se establece con Freud? ¿Quién la establece? Dora hace referencia a un episodio anterior, a sus 14 años. Ojo, estamos hablando de una mujer entre sus 14 y 16 años. A sus 14 años, en la que el señor K prepara una situación para quedar a solas con ella y la besa, apretándola contra él. Ella sintió un violento asco y escapó. Comillas, Freud. Era justo la situación que, en una muchacha virgen de 14 años, provocaría una nítida sensación de excitación sexual, verdad absoluta. La conducta de la niña de 14 años es totalmente histérica. Yo llamaría histérica, sin vacilar, a toda persona, sea o no capaz de producir síntomas somáticos, en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominante o exclusivamente sentimientos de displacer. O sea, Freud decide que esa es una ocasión universal de excitación sexual. Comillas, además, se ha producido aquí el desplazamiento de la sensación. En lugar de la sensación genital, que en tales circunstancias una muchacha sana no habría dejado de sentir, le sobreviene la sensación de displacer propia de la mucosa del tramo de entrada del aparato digestivo. Vale decir, el asco. Sin duda influyó sobre esta localización la excitación de los labios por el beso, un trastorno del afecto. Notable. Notable construcción, ¿no? Todavía no escuchamos a Dora. Se la escucha decir algo que la convierte en fabuladora cuando ella relata lo que ella cree que pasó. Una ocasión de excitación sexual, ¿para quién? Para Freud, de todas maneras. Eso lo hace universal. En una nota al pie nos contesta Freud: por casualidad conozco al señor K, es la misma persona que acompañó al padre de la paciente cuando vino a consultarme. El padre de la paciente va acompañado por el señor K. Se trata de un hombre todavía joven, de agradable presencia. Si algo podemos afirmar en base al texto, es que en el espacio que compartían Dora y Freud, alguien le habría dado un beso a K sin asco. Parece que no era Dora. La subjetividad de Freud es la medida que le permite juzgar objetivamente el rechazo de Dora por la excitación sexual, que explicaría el asco que sintió. Visión mecánica del ser humano fundamenta que el afecto que debe movilizar una situación dada es fijo y predecible. Toda desviación sobre esa norma es patológica. El asco y los desplazamientos. Dora refiere una sensación de presión en el tórax, comillas, Freud. Opino que durante el apasionado abrazo ella no sintió meramente el beso sobre sus labios. ¿Opino qué? En un análisis, esta afirmación. Sino la presión del miembro erecto contra su vientre. Eso no es esto que se usa mucho en el caso de Dora. No es un relato de la paciente. Es una opinión que Freud tiene. La presión del miembro erecto tuvo probablemente como consecuencia una alteración análoga en el correspondiente órgano femenino, el clítoris, y la excitación de esta segunda zona erógena por desplazamiento sobre la simultánea sensación de presión. Opinión de Freud. ¿Es un hallazgo, una interpretación, una atribución? ¿Qué es esa frase que construye buena parte de la historia del psicoanálisis? Freudiano al menos, digamos. Dora es un objeto de observación. Freud describe y explica y Dora asiste.
Dora evita pasar cerca de los hombres a los que siente sexualmente excitados. Freud lo atribuye al rechazo a volver a tener contacto con una erección. Freud, sobre una opinión personal declarada como tal, desde su propia subjetividad, desarrolla toda una construcción que en su método es lo inconsciente de Dora. Lo inconsciente de Dora es esta construcción que él va haciendo. Es la experiencia que Freud tiene desde sus intereses subjetivos, desarrollo de una teoría, prestigio como médico y científico, opciones morales, visión de la sexualidad. La experiencia que Freud tiene de ella, subjetiva, construye la teoría. La gobernanta y los afectos. Dora participa del equilibrio de ambas familias. Es una gobernanta a la que Dora se apega. Será como una empleada, supongo, ¿no? La que insta a la madre a no aceptar la situación y abre los ojos a Dora. Dora, muy cercana a la gobernanta, nota que ella está enamorada de su padre y que sus atenciones a ella solo eran en la medida que la acercaran a su padre y la hace echar. Esto podría leerse como la reacción dolida de Dora en una desilusión con una mujer con la que tiene una relación afectiva que compensa la falta de madre, por lo que describe Freud calza perfectamente. Sin embargo, Freud inicia la serie de los autorreproches de Dora, tomando lo de la gobernanta como un relato indirecto que refleja un autorreproche inconsciente de Dora, pues la gobernanta replica el comportamiento de Dora con los hijos del señor K, acercarse a ellos por interés por el padre. El interés por el padre, señor K, es una atribución que hace Freud, no algo que Dora haya declarado. Entonces Freud sigue construyendo sobre sus atribuciones, ¿no? Esto lleva a Freud a revelar a Dora que había estado enamorada todos estos años del señor K, y aunque cuando le formulé esta conclusión no tuvo aceptación alguna de su parte, cierre comillas, insiste hasta quedar convencido de que ella acepta que pudo haber sido así en un momento. Eso está en el texto, lo voy a leer acá. Me perdí con la cita, no la marqué bien, pero... la afirmación que me interesa es esto, esta forma en que Freud revela a Dora lo que le va pasando en función de construcciones que hace en base a opiniones de él, ¿no? Esto debería tenerlo a mano. No, es largo. Aquí se meten parientes y unas primas. Ahora bien, observando a la señora K, ella había averiguado cuán provechosamente pueden usarse las enfermedades. La señora K estaba enferma y usaba las enfermedades para no tener intimidad con el marido, que por eso la busca ella, según la construcción que se hace. El señor K estaba de viaje durante una parte del año. Cada vez que regresaba, hallaba doliente a su mujer, que hasta el día anterior, según Dora sabía perfectamente, había gozado de buena salud. Dora comprendió que era la presencia del marido lo que hacía enfermar a la mujer y que ésta consideraba bienvenida su enfermedad para sustraerse a unos deberes conyugales que le eran odiosos. Una observación de Dora acerca de su propia alternancia entre enfermedad y salud durante los primeros años que pasó en B cuando era niña, se insertó en este lugar. Así no pude menos que conjeturar que sus propios estados dependían de algo similar. Estados de tos nerviosa y tos nerviosa era esto. En efecto, la técnica del psicoanálisis vale, aquí esto es lo que me interesa destacar. En la técnica del psicoanálisis, esto es textual de Freud, vale como regla que una conexión interna pero todavía oculta se da a conocer por la contigüidad, por la vecindad temporal de las ocurrencias, exactamente como en la escritura, una A y una B puestas una al lado de la otra significa que ha querido formarse con ellas la sílaba AB, absoluto, sin duda, y sin preguntarle a la paciente, sin pedir asociaciones, sin entrar en un diálogo elaborativo. Es una verdad absoluta. Enseguida, Freud hace un amplio despliegue de sus teorías y basándose en una afirmación de Dora, esto es increíble, sobre su padre como, comillas, un hombre de recursos, Freud deduce que tras esta afirmación, ella dice hombre de recursos, y él deduce que tras esta afirmación se esconde la contraria, un hombre sin recursos.
que evidentemente aludiría a la impotencia. Podría ser, ¿no? Pero interesante, que ella dice hombre de recursos, entonces él dice que lo que está diciendo es un hombre sin recursos, que además implica impotencia. Toda esa cadena es de Freud. Dora señala que hay otros medios de satisfacción lo que lleva al sexo oral. Lo que la lleva al sexo oral. Freud recuerda que Dora era una chupeteadora y que es fácil establecer la relación pezón-dedo-ubre-pene, por lo que establece que la fantasía de sexo oral tras la tos y la garganta está permanentemente en la garganta irritada de Dora. ¿Cuánto llevamos? No, por el tiempo voy a hacer ese párrafo. No, llevamos como 20 minutos porque partimos después. Sí, está bien, pero sí. Quiero privilegiar aquí. Primer sueño y asociaciones. En una casa, las asociaciones previas son todas de Freud, eso. En una casa hay un incendio, mi padre está frente a mi cama y me despierta, me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alhajero, pero papá dice, no quiero que yo y mis dos hijos nos quememos a causa de tu alhajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Freud encadena y asocia. Ojo, no pide asociaciones. Es Freud el que asocia. Y deduce el deseo edípico en Dora, obviamente. Una pelea entre los padres en que la madre rechaza una pulsera de regalo y le grita, está recordando Freud, está asociando un relato de Dora. Una pelea entre los padres en que la madre rechaza una pulsera de regalo y le grita que por qué no se la regala a otra. El deseo de Dora de recibir este regalo, obviamente para Freud, edípico, ¿no es cierto? Dora contesta ante estas afirmaciones, no sé, Freud retruca, su giro habitual en esta época para admitir algo reprimido. ¿Qué posibilidad tiene un paciente en esta posición, donde no se le pide asociaciones, el experto construye, de negarse? El único lugar que le va quedando es de testigo, asistente y observadora de cómo Freud trabaja solo, ¿cierto? Porque si ella dice no sé, ella está afirmando. En algún otro momento está la cita, cuando se dice no, también es una afirmación. No hay ninguna posibilidad de negarse a la construcción de Freud. Obsérvese la habilidad de Freud para imponer sus asociaciones, comillas. Si el señor K, sí, comillas, sí, coma, el señor K me había regalado algún tiempo antes un costoso alhajero, entonces correspondía retribuir el obsequio, dice Freud. Quizás usted no sabe que alhajero es una designación preferida para lo mismo a que usted aludió no hace mucho con la carterita de mano, genitales femeninos. Es decir, Freud decide que corresponde retribuir el obsequio, que por supuesto alude a los genitales femeninos. ¿Y qué es lo que dice Dora aquí? Dice, sabía que usted diría eso. Entonces Freud dice, es decir que usted lo sabía. Ahora el sentido del sueño se vuelve más claro. O sea, Freud usa este comentario de Dora que ya yo creo que denota el saber que Freud trabaja solo y que más o menos la está llevando a la construcción edípica todo el tiempo. Sabía lo que él iba a decir. Y él lo toma como una confirmación de lo que él está diciendo. Porque además el señor K, según las afirmaciones de Freud, es un sustituto paterno para ocultar el deseo edípico de Dora. Freud va forzando el diálogo aparentando que su interpretación sale de la conversación. A estas alturas del trabajo, Dora sabía lo que Freud diría porque es evidente su teoría. Es el giro sexual que le está dando a toda conducta o afirmación. Freud toma la respuesta de Dora como confirmación de que eso estaba en el inconsciente de Dora y no como un signo que Dora comienza a resignarse a que Freud el que dice lo que es. Freud no muestra preocupación alguna por el grado de compromiso mutuo por la tarea. ¿Alianza? Dora probablemente comienza a pensar la interrupción ya tempranamente. Tempranamente en un lapso de 3 meses que duró el trabajo, digamos, ¿no? Vuelvo un poco a una forma, para mostrar cómo trabaja Freud aquí, ¿no es cierto? El episodio de la pulsera. ¿Cómo aparece ahí su mamá? Dice Freud. Ella es, como usted sabe, su primera competidora en el favor de su papá. Situación edípica. En el episodio de la pulsera, usted de buena gana habría aceptado lo que su mamá rechazaba.
Ahora sustituyamos aceptar por dar, rechazar por rehusar. Significa entonces que usted estaría dispuesta a dar a su papá lo que su mamá le rehúsa. Y aquello de lo cual se trata tendría que ver con una alhaja. Y bien, usted recuerda el alhajero que el señor K le obsequió. Ahí tiene usted el principio de una serie paralela de pensamientos en que su papá debe ser reemplazado por el señor K, tal como sucedía en la situación del que estaba frente a su cama. Él le ha obsequiado un alhajero y usted entonces tiene que obsequiarle su alhajero. Por eso hablé antes de retribución del obsequio. En esta serie de pensamientos, su mamá tiene que ser sustituida por la señora K, quien sí estaba presente en ese momento. Por tanto, usted está dispuesta a obsequiarle al señor K lo que su mujer le rehúsa. Aquí tiene usted el pensamiento que debe reprimirse con tanto esfuerzo y que hace necesaria la mudanza de todos los elementos en su contrario. El sueño, es muy cómoda aquí la idea de que el inconsciente no tiene lógica, que todo se puede volver en el contrario, que él no es así, porque en realidad permite que uno construya cualquier cosa. El sueño vuelve a corroborar lo que ya le dije antes. Usted refresca su viejo amor por su papá a fin de protegerse de su amor por K. Desde luego, Dora no quiso acompañarme en esta parte de la interpretación. Desde luego. En cambio, yo había conseguido dar un paso adelante en la interpretación del sueño. Interesante, Dora no quiso acompañarlo, pero él pudo dar un paso adelante. O sea que el análisis es cada vez más divergente en el camino que toman paciente y analista. Y él se considera exitoso en el trabajo. Aquí hay otro pequeño relato. Empecé su elucidación del sueño con un pequeño experimento que, como suele suceder, tuvo éxito. Dejé al azar sobre la mesa una gran caja de fósforos. Rogué a Dora que escudriñara sobre la mesa para ver si había algo que no solía estar ahí. No vio nada. Entonces le pregunté si sabía por qué se prohibía a los niños jugar con fósforos. Sí, por el peligro de un incendio, dice Dora. Los hijos de mi tío son muy afectos a jugar con fósforos. No solo por eso, se le advierte. No juegues con fuego, y ello va acompañado de una cierta creencia. Nada sabía Dora de eso. Y sin embargo, Freud construye a partir de lo que ella no sabía. Varias veces hace esto, más adelante viene otro pedazo. En su modo, sin Dora, Freud desarrolla varias páginas de teoría de sexualidad infantil, masturbación y otros componentes donde resulta notable cómo Freud imagina encadenamiento de elementos de la historia de Dora, estableciendo como hechos universales las asociaciones simbólicas que a él se le aparecen como obvias. Freud ve a Dora siempre como una mujer adulta, ojo, 14 a 16 años, y le atribuye el deseo edípico a lo que podríamos leer como búsqueda de protección en el padre y deseo de huir con él, figura de apego, de las cercanías del señor K y de la compleja situación intervincular que está desarrollándose. Freud no hace referencia a una función paterna diversa de la sexualidad. En ningún momento aparece algo que tenga que ver con otra cosa que lo edípico en la función paterna, a la que pondríamos atención desde una perspectiva más abierta, dado el abandono materno y la perversa situación entre las dos familias que se estaba dando. Para Freud, este sueño sintéticamente muestra que Dora no puede entregarse al hombre que ama, que es K, por su precocidad sexual en que reúne masturbación, catarro vaginal y asco, que la predisponen contra el goce en su edad madura, por eso se niega. Freud, en su edad madura, 14 a 16, Freud no cuestiona que es una opinión de él lo atractivo que es K, y encuentra signos del amor de Dora por él a su modo. Freud despliega genialmente un trabajo con el significante, como a lo largo de todo el trabajo, basado en una cadena de asociaciones sonoras y ideativas personales. Al margen de toda opinión de Dora, asistimos así, asistimos así al despliegue de la prodigiosa subjetividad de Freud en el análisis de los sueños de Dora, al servicio del desarrollo de su teoría y del psicoanálisis antes que del desarrollo de la paciente. Segundo sueño. Ando paseando por una ciudad que no conozco, veo calles y plazas que me son extrañas. Después llego a una casa donde yo vivo, voy a mi habitación y encuentro una carta de mi mamá tirada ahí. Escribe que, puesto que yo me he ido de casa sin conocimiento de los padres, ella no quiso escribirme que papá ha enfermado. Ahora ha muerto, y si tú quieres puedes venir. Entonces me encamino hacia la estación ferroviaria, Bahnhof, y pregunto unas 100 veces, ¿dónde está la estación? Todas las veces recibo la misma respuesta, 5 minutos.
Veo después frente a mí un bosque denso. Ya sabemos para dónde vamos, ¿no? Penetro en él y ahí pregunto a un hombre a quien encuentro. Me dice, todavía 2 horas y media. Me pide que lo deje acompañarme. Lo rechazo y marcho sola. Veo frente a mí la habitación y no puedo alcanzarla. Ahí me sobreviene el sentimiento de angustia usual cuando uno en el sueño no puede seguir adelante. Después yo estoy en casa. Entretanto, tengo que haber viajado, pero no sé nada de eso. Me llego a la portería y pregunto al portero por nuestra vivienda. La muchacha del servicio me abre y responde. La mamá y los otros ya están en el cementerio, Friedhof. Freud liga Bahnhof, estación de trenes, patio de vías, con Friedhof, cementerio, patio de paz, y Forhof, vestíbulo, patio anterior, anatómico genital femenino. Esa cadena es totalmente de Freud. Suma a esto el relato de Dora una visita a un museo recordando un cuadro en el que aparecen ninfas en un bosque denso. Dora va a un museo y menciona que había ninfas en un bosque denso. Comillas de Freud. Cuando se agregaron las ninfas que se veían en el trasfondo del bosque denso, ya no cabía duda. Era una geografía sexual simbólica. Como lo saben los médicos, pero no los legos. Lo saben los médicos, pero no los legos. Y Dora tenía que saberlo, ¿no? Aunque entre aquellos tampoco es muy corriente, entre los médicos. Se llama ninfas a los labios menores que se hallan en el fondo del denso vello pubiano, del denso bosque del vello pubiano. Freud llega así a una fantasía de defloración. Es un experto revelándole a ella el contenido de su inconsciente. Comillas, otro fragmento. ¿Dónde está la llave? Me parece que el correspondiente masculino de la pregunta, ¿dónde está la cajita? En sueño dice, pregunta, ¿dónde está la llave? Eso es, ¿dónde está la cajita? Por tanto, son preguntas por los genitales. Apendicitis y mal paso. Posteriormente, Dora tuvo un ataque de apendicitis tras el cual arrastraba una pierna. Freud, obviamente, nos explica al respecto. Yo estaba autorizado a ensayar una conjetura. Uno camina así cuando se ha torcido un pie, por tanto, ella había dado un mal paso. Y era totalmente lógico que pudiera parir 9 meses después de la escena junto al lago. Estupendo. Eso. Interrupción. La pregunta por la alianza. Poco antes de los 3 meses de análisis se contesta. Freud, ¿no es cierto? Dora parece estar muy lejos de compartir y comprender los esfuerzos de Freud y sorpresivamente le comunica la inmediata interrupción del tratamiento con estas palabras. Sí, me propuse aguantar hasta Año Nuevo, pero no quiero esperar más tiempo la curación. Dora, lejos de estar participando de las elucubraciones freudianas, las estaba aguantando en la esperanza pasiva de la llegada de una curación. Recordemos que es traída por el padre, aun cuando en relación a su carta en que expresa deseos suicidas, para disuadirla de ser un obstáculo a la cercanía del padre con la señora K. Ese es el objetivo. En el transcurso con Freud tampoco se dio importancia al sentir de Dora. Transferencia, comillas. Así fui sorprendido por la transferencia y a causa de esa X por la que yo le recordaba al señor K, ella se vengó de mí como se vengaría de él y me abandonó, tal como se había creído engañada y abandonada por él. De tal modo actuó un fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías en lugar de reproducirlos en la cura. Dora está en posición de objeto de los 3 hombres importantes de la historia. Su padre, que la necesita para sostener la cercanía con la señora K, el señor K, que la requiere sexualmente, y Freud, que la requiere para demostrar sus teorías sobre la histeria y la construcción en la interpretación de los sueños, en la cura analítica. Dora se siente abandonada. Nunca sentir estuvo más cerca de los hechos. Si la transferencia de Dora hacia Freud tenía que ver con el padre y el señor K, resulta evidente que Freud, en el sentido recién expuesto, actúa de la misma manera que los 2 hombres previos en la vida de la muchacha, poniéndola como a una sirvienta de sus necesidades. Diálogo analítico. ¿Qué posibilidad tiene el paciente en una escena de tal naturaleza, con un analista sabio, segurísimo de sí mismo? ¿Puede el paciente rechazar las construcciones de un analista tal? Comillas, nota agregada en 1923. Otra forma asombrosa y enteramente confiable de corroboración por parte del inconsciente, que yo no conocía aún en la época que escribí el texto, es la protesta con la que suelen reaccionar los pacientes. No me parece, o no se me ha pasado por la cabeza.
¿Esa manifestación puede traducirse directamente? Sí, eso me era inconsciente. Por otra parte, en la misma página señala que la confirmación del inconsciente viene muchas veces por relatos similares de lo que ha ocurrido a otro, pero ninguna otra clase de sí se escucha del inconsciente. Un no inconsciente no existe en absoluto. Es decir, el inconsciente no confirma ni rechaza, el analista decide. Comillas. En modo alguno se oponía a mis expectativas el que yo provocase en Dora la más terminante contradicción al exponerle de esta manera las cosas. El no que se escucha del paciente tras exponer por primera vez a su percepción consciente los pensamientos reprimidos no hace sino ratificar la represión y su carácter terminante. Mide su intensidad, por así decir. Si uno no entiende ese no como la expresión de un juicio imparcial, del cual, por cierto, el enfermo es incapaz, sino que lo pasa por alto y prosigue el trabajo, enseguida se obtienen las primeras pruebas de que no, en estos casos, significa el deseado sí. El deseado. ¿De quién es el deseo? Freud está en, una lucha con su paciente. Comillas. La dejé seguir hablando y de pronto recordó que hoy era también el cumpleaños del señor K, hecho que yo aproveché en su contra. Literal. Sospecha, contrariedad. Freud detalla el drama sin impactarse. Freud relata el enredo que atrapa a Dora. El padre de Dora y la señora K eran amantes sin gran disimulo ante la aceptación silenciosa de las respectivas parejas. El padre de Dora daba dinero y hacía importantes regalos a la señora K. Compartían los veranos en familia, disponiendo ellos de habitaciones cercanas en un sector del hotel apartado de sus familias. El padre de Dora hacía escapadas desde la ciudad a encontrarse con la señora K, desde las que escribía alegres cartas a su familia. La señora K se convirtió en la cuidadora del padre de Dora en su lecho de enfermo, al que su mujer no se acercaba. Freud señala la falsedad del padre de Dora, a quien juzga centrado en la satisfacción de sus necesidades personales. Freud comprendía bien el entramado relacional, pleno de ocultamientos y mentiras, en que Dora se desarrollaba como adolescente, cosa que está tampoco muy clara ahí para él, ¿no? La edad. Ahora bien, comillas, en realidad los dos hombres evitaban extraer de la conducta del otro justamente la consecuencia incómoda para sus propios anhelos. Así, el señor K pudo obsequiar a Dora un ramo de flores todos los días y por todo un año. Todos los días por todo un año a alguien que se resistía. Aprovechar cuánta oportunidad se le ofreció de hacerles costosos regalos y pasar en su compañía todo su tiempo libre sin que los padres de ella, 14 y 16 años, discernieran en esta conducta el carácter de un cortejo amoroso. Sin embargo, comillas, yo consideraba, dice Freud, que todavía no se había explicado en absoluto qué la había llevado a sentirse tan gravemente afectada por el cortejo. O sea, a esta altura, Freud no logra entender por qué ella está tan afectada por este cortejo. Un pedacito nomás, flores y regalos durante un año todos los días, y él no cacha mucho por qué podría ser que ella está incómoda. Tanto cuanto más empezaba a ver que para el señor K el cortejo a Dora no había sido un frívolo intento de seducción. Ah, es que no era un frívolo intento de seducción, era seria la intención. En cuanto al hecho de que pusiera a sus padres en conocimiento de lo sucedido, yo lo explicitaba como una acción que ya se encontraba bajo la influencia de una manía patológica de venganza. Es decir, que Dora ponga en conocimiento a sus 14 a 16 años a los padres de que hay un hombre que la está acosando hace un año en algo que ella no comparte, para Freud es un deseo de venganza patológica. Una muchacha normal, pensaba yo, habría resuelto por sí sola unos asuntos de esta clase. Notable. Retraumatización. Freud, al tomar a Dora como objeto de estudio, se instala en un procedimiento lógico deductivo para explicar, evitando el contacto emocional con la florida situación relacional, que deja registrada con detalle. No solo no se conecta con Dora, no se conecta con lo que escribe, con el relato que hace él del caso. No se conecta con la situación de Dora e ignora el impacto nocivo de la situación vincular en la que está atrapada. Dora era una pieza, un objeto de su padre y del señor K, y ahora de Freud, que ignora las quejas de Dora sobre el abuso del señor K y la complicidad de su propia familia. En estos términos la retraumatiza. Freud llega a establecer que Dora se comportaba como una mujer celosa de las dos mujeres de su padre, la especial cercanía durante su enfermedad, ocupando el lugar de la madre,
hace que ante la aparición de la señora K, la desplazada sea ella. Freud establece que Dora estaba enamorada de su padre y que eso explica su actitud con la amenaza suicida y el deseo de abandonar el lugar de veraneo para irse con él. Es notable cómo Freud mismo señala que el padre desde pequeña la puso en un lugar de privilegio en relación a él, distanciado de la madre, y no ve en ello la trampa edípica que luego ve con lujoso detalle en la muchacha. La confusión vincular edípica desde una nueva perspectiva no es solo una elaboración de Dora, sino una propuesta vincular de unos padres que la ubican en un lugar de privilegio en relación a él, distanciada de ella, a él padre, distanciada de ella madre, además de involucrarla en su vida amorosa extramatrimonial junto a toda la familia. Una muchacha, violencia vincular, ¿no? Una muchacha entre sus 14 y 16 años, con una madre lejana y enferma, obsesionada por las labores del hogar, único punto de encuentro con su hija, afectivamente apoyada en su padre, aquejado de enfermedades que lo relacionan con la amable señora K y su familia con que comparte temporadas. La señora K atiende al padre y es amable y se encana con ella, como no lo es la madre. Ella es asediada por el señor K, a quien sus padres permiten la visite en un cortejo negado abiertamente. Se la cree mentirosa cuando denuncia los hechos. Este es el suceso para el padre que origina la desazón, irritabilidad e ideas suicidas de Dora, que le pide que rompa relaciones con los K. Siguiendo la línea previa, lo que preocupa al padre de Dora es el empecinamiento de ella. Las necesidades de Dora, objeto del padre, no existen. En un contexto humano tal, ¿qué posibilidades tenía Dora de hablar de lo que estaba viviendo? Su llegada a la consulta de Freud no cambió las cosas en este sentido. En apariencia era escuchada, pero Freud estaba ocupado. Ocupado en demostrar sus hipótesis explicativas y tomándolas como un objeto de estudio científico. Lejos de ponerse en su lugar o algo así, o lejos de una escucha abierta siquiera. El desarrollo de sus síntomas, considerados histéricos en Dora, es quizás la única vía de expresión que deja una familia y un analista que se comportan así. Se rebalsa, ¿no? Se rebalsa de síntomas. Freud nos aporta todos los datos que nos permiten hoy señalar esa violencia de los vínculos. Sin embargo, al no tener un modelo que incorpore el contexto del observado, sino que precisamente aísla al objeto de estudio, pasa por alto toda esa dimensión. Dora puede aparecer como vengativa, como claridad. No perdona. Clínicamente uno tiene la impresión de que este tipo de pacientes requieren validar parte de las experiencias que no son conscientes porque no fueron reflejadas por el entorno. Inconsciente invalidado de los relacionales a los que haré referencia un rato más. Y especialmente experiencias disociadas, síntomas histéricos, porque fueron percibidas como amenaza para las relaciones que son vitales, inconsciente dinámico. Freud repite este elemento que podemos considerar traumático al transformar el relato de la vivencia de Dora en sus explicaciones que básicamente afirman la represión de la sexualidad desde lo edípico. Transformar todo lo que Dora dice en otra cosa que proviene de la subjetividad freudiana. ¿Está equivocado Freud? Las conclusiones a las que llega Freud pueden ser todas correctas. Podrían serlo, en el sentido de que la paciente pudiera sentirlas como una buena explicación de su experiencia. En eso un enfoque intersubjetivo relacional no diverge. El punto crítico y central es el cómo esa experiencia se obtiene, se indaga. El modo de plantearse de un terapeuta que está buscando la verdad en sus teorías versus otro que navega más a ciegas, confiando en que la indagación irá despejando capas de conciencia que permitirán ir elaborando la experiencia en conjunto. No se trata de que el terapeuta no pueda ofrecer al paciente su propio mapa explicativo, de hecho es lo único que tenemos. Su modo personal de generar hipótesis que está nutrido de sus años de experiencia y estudio, indudablemente. El punto es si esto es ofrecido como un modo de contribuir a la indagación mutua con el paciente acerca de sus experiencias como una oferta o si es ofrecida como una verdad objetiva que se intenta instalar de un modo u otro entendiendo como resistencia todo rechazo. La idea misma de resistencia es interesante, pues es un concepto que implica fuerzas contrarias. Resistencia hay a una fuerza que se ejerce. Intrapsíquico. Sin embargo, Freud, a mi modo de ver, lleva el diálogo analítico a una lucha de fuerza y resistencia interpsíquicas. Poder. Es un problema de poder. Y Dora resuelve el problema de poder. ¿Y cómo resuelve el problema de poder? Se va. Y esto me hace acordar un viejo cuento zen
que habla de un maestro, de alguien que está en una situación de trabajo meditativo y de desarrollo zen, y tiene que ir a hablar con el maestro cada día en la mañana, en un retiro, ¿no es cierto? Y el maestro le hace una pregunta cuya respuesta es un sí o un no. Y le dice, si me respondes que sí, te golpeo con esta varilla. Si me respondes que no, te golpeo con esta varilla. Es un doble vínculo, ¿no? No hay salida. Entonces, el estudiante responde a lo que la pregunta le indica, un sí o un no, varillazo, varillazo. Se lleva meses de varillazo, hasta que un día, enfrenta al maestro, se ve expuesto a la misma situación, se le hace una pregunta de sí o no, y se le dice, si me respondes que sí, varillazo. Si me respondes que no, varillazo. Y en ese momento que se resuelve el problema, lo que hace el estudiante es que se levanta, le quita la varilla al maestro, la rompe en pedazos y se va. Eso es lo que hace Dora. Cambia la dinámica de poder. Eso en cuanto a la revisión, muy superficial, pero suficiente, porque creo que si uno va más al detalle en el caso, se va a encontrar con esto todo el tiempo, de lo que a mi modo de ver sucede en ese trabajo de Freud. Quiero ahora leer. ¿Tenemos tiempo todavía? Estamos medio en la hora ya, pero. Porque lo puedo dejar ahí, pero dar una idea de lo de como unos 5 minutos. Sí, me paro ahí nomás. Sí. ¿Qué es lo que está detrás de este pensamiento que me hace leer? ¿Cuál es la mirada mía, digamos? ¿Qué cosas fundamentan mi mirada? ¿De qué se ocupa el psicoanálisis? De la incógnita, ¿no? De por qué nos pasan ciertas cosas que nos llevan a sufrir o no, a no poder dar cuenta de una unidad personal. No sé lo que me pasa, no sé por qué. Aquí hay una cita que me interesa mucho de Lange. La experiencia, ¿qué es lo que es la experiencia? Es la evidencia única que tenemos. Comillas en un texto de Lange, que es La política de la experiencia. Yo no puedo experimentar tu experiencia. Tú no puedes experimentar mi experiencia. Ambos somos hombres invisibles en estos términos. Todos los hombres somos invisibles los unos para los otros. Antes la experiencia se llamaba el alma. La experiencia como invisibilidad del hombre para el hombre es al mismo tiempo más evidente que cualquier otra cosa. Solo la experiencia es evidente. La experiencia es la única evidencia. La psicología es el logos de la experiencia, la estructura de la evidencia y en consecuencia la ciencia de las ciencias. Interpretar. Todo lo dicho es dicho por alguien. Maturana. ¿No? Toda interpretación está emitida por alguien. La evidencia que tenemos del otro es nuestra propia experiencia. Al otro lo sentimos en nosotros. Experimentamos desde una historia personal única. Dentro de ello está nuestra formación. Poner esa experiencia nuestra a explicar la experiencia del paciente es interpretar. Dicha experiencia no pertenece a un campo objetivo. Pretender dar cuenta del funcionamiento interno de la subjetividad es explicar la subjetividad desde afuera. La posición del terapeuta, la posición de un experto, tentación de creer que uno tiene un saber acerca de lo que al consultante le ocurre. Freud, ¿no es cierto? Experto conocedor del humano y sus contenidos. Al saber al que apuntamos los psicoanalistas a estas alturas, creo yo, en cambio, es a un saber que tiene el paciente que no sabe que sabe. Eso lo dijo Freud también. Analista como experto navegante de la incógnita. El saber del analista es un método de navegación, sabe que no sabe. Hay dos tipos de teorías psicoanalíticas, las de contenido psíquico y las de estructuras y procesos. Las de contenido psíquico están llenos de escenarios mentales, personajes, pechos, desarrollo de la subjetividad del autor por todas partes. Es un saber acerca de, es un saber sobre lo que hay en el inconsciente. Y hay otras teorías que aluden más a estructuras y procesos, que permiten enfrentarse a conocer singularidades, enfrentar interrogantes. Lo inconsciente como un proceso, incognoscible. Lacan, Bion, apuntan más a esa línea. Winnicott mismo. Lo intersubjetivo pretende inscribirse en este lugar. No sé si lo logra, pero allá apunta. Procedimientos psicoanalíticos divergentes. El procedimiento que estuvimos ahora asistiendo en la lectura es un procedimiento de información, de educación, de adoctrinamiento. Gradualmente se informa al paciente de lo que compone su sombra inconsciente. En la ilusión de reducirla, contenidos provenientes del saber de una teoría. La otra forma es la interrogante, la indagación y la escucha. Se abre una exploración abierta a la novedad, a la singularidad. La indagación multiplica lo interrogante, no resuelve. Se abre la vida, la vía a una incógnita, arrojados al abismo, sueltos de la identidad de la imagen, el yo. Cito a Lange, en el mismo libro, La política de la experiencia. Cualquier técnica interesada en el otro sin el yo, sin mí,
en el comportamiento, pero excluyendo la experiencia, en la relación, olvidando las personas que mantienen esa relación, en los individuos, excluyendo su relación, y sobre todo en un objeto para ser cambiado, más que en una persona para ser aceptada, perpetúa la enfermedad que pretende curar. Contextualismo. Cito, Darlene Ehrenberg, comunicación personal. Ella es una psicoanalista relacional. Se relaciona la intersubjetividad con lo que sucede inconscientemente entre las personas, modos en que nos afectamos unos a otros internamente sin percatarnos. También se relaciona con cómo uno puede terminar acarreando emociones del otro sin darse cuenta. Se relaciona con enactments y colusiones, ambos sujetos de lo inconsciente. El mito de la mente aislada, como lo señalan Stolberg y otros, este mito atribuye al hombre un modo de ser en el cual el individuo existe separadamente del mundo de la naturaleza física y también de la vinculación con los otros. Ampliar la conciencia está relacionado con integrarnos haciéndonos parte de los contextos múltiples a los que pertenecemos en una relación dialéctica de creación mutua. Está también ahí Ogden con el tercero analítico. Son los contextos del desarrollo, función del contexto humano en la consolidación del sí mismo. Una cita de Winnicott. Sería agradable poder aceptar en análisis solamente aquellos pacientes cuyas madres al comienzo y durante los primeros meses de vida hubiesen sido capaces de aportar condiciones suficientemente buenas. Pero esta era del psicoanálisis se está acercando irremisiblemente a su fin. Pongo esta cita porque alude a todo lo preedípico que en esa parte de Freud no está. Y que es una buena parte de nuestra clínica actual, de paso, a propósito de por qué el caso Dora hoy día, qué vigencia tendría esa forma de trabajar hoy, además, aun cuando fuera respetuosa y vigente. La persona del analista en escena, nos hacemos cargo de ser actores activos en la creación de un campo interpersonal que nos recrea a la vez. Tomamos responsabilidad sobre la experiencia que tenemos de la situación y del paciente. Tomamos responsabilidad sobre lo que sentimos y el modo particular en que el mundo se nos presenta. Ponemos nuestra experiencia de la situación al servicio de esclarecer y profundizar en la experiencia de nuestro consultante, foco del esfuerzo mutuo. Es un diálogo entre las experiencias que cada uno tiene del otro, encuentro y negociación sin que ninguna excluya a la otra, simetría de la relación. Hay aquí una idea que yo digo que es como psicoanálisis psicoanalítico, es como el estupendo descubrimiento de que todas aquellas cosas que veíamos en el paciente inconsciente de sí, interrogado por sus síntomas, es también condición estructural del analista. Es un encuentro de dos seres atravesados por lo inconsciente. No todas las clínicas hacen cargo de esto y no todas las teorías. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Bueno, muchas gracias, Matías, por tu presentación. Interesante. Dejamos abierto el espacio de preguntas, comentarios, discusiones, ¿no? No sé si acá en la sala o en el Zoom. Espérame un poco que te van a entregar el micrófono porque si no nos escucha en el Zoom. Así que ya, adelante. Ahora sí, bueno. Interesante siempre escucharte, Matías. Cómo se va evidenciando y se construyen cosas que siempre son actuales de volver a profundizar, ¿eh? Que siempre hace bien, digamos, de construir cosas. Pensaba que claro, hoy día sería casi impensado un analista con tanta poca autoconciencia, así como es tan evidente, como tú lo fuiste mostrando, la línea de pensamiento de Freud propia que se instala, pero también hay un desafío en lo intersubjetivo que no escapa a la autoconciencia, porque pudiésemos creer que estamos en la intersubjetividad y la autoconciencia es una condición necesaria para cualquier espacio de trabajo. Entonces, más que una pregunta, era como ¿qué implica estos dos sujetos inconscientes? Porque no es menor, ¿sí? ¿Cómo se juega
lo que tú dices ahí, que cuál es el nivel de autoconciencia que se espera, porque puede estar en una intersubjetividad bastante también teñida por una mente que está puesta allí y un otro que también la recibe. Creo que un desafío no menor. Sí. Sí. Me contento. Sí, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Roberto. Roberto. Sí. Sí, no sé adelante. Si entendió lo que... Sí, 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 perfectamente. Adelante. Lo que pasa, si uno asume a la altura de los desarrollos actuales, en psicoanálisis y en muchas otras áreas, que un analista formado no ha dejado de ser sujeto de lo inconsciente necesariamente, ¿no es cierto? Alguien que no lo es, no sé. Quizás a lo que más puede aspirar uno a través del trabajo analítico personal es precisamente a esta conciencia de que uno está atravesado permanentemente por la inconsciencia. Entonces, hay una ética que se decanta inevitablemente desde ahí, desde esa experiencia de que yo soy sujeto de lo inconsciente en la escena analítica como analista. Mi posición ética respecto a mis afirmaciones, mis asociaciones, o la forma en que voy a acompañar a otro a indagar, sé, cambia radicalmente. Yo puedo ofrecer una idea, pero sé que es mi idea. Y el primer rechazo, porque aquí puse varias veces esta forma en que para Freud no existe el no sé, para todo es sí. Aquí es al revés, po. Es decir, yo ofrezco y la construcción se irá viendo cómo decanta en el otro, qué sentido le va haciendo. Puede que haya cosas que uno, por ejemplo, a propósito de Dora, puede ser que las construcciones acerca de la histeria que Freud sean súper certeras, pero a lo mejor habría que esperar 10 años de análisis o 3 periodos de análisis de 3 años para que un día ya pueda empezar a darse cuenta que había un elemento histérico en el asunto. Es posible, pero acompañándola a ella. Eso es lo que cambia la posición del intersubjetivismo a mi modo de ver. El modo en que yo intervengo, el modo en que yo me sitúo en cuanto lo que voy a emitir es una opinión, una idea, una mirada, una asociación mía probablemente, o voy a puntuar quizás más lo que el otro está diciendo, pero no asumir que soy yo el que concluye. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Y podemos estar en escenarios de mucha inconsciencia, incluso en colusiones inconscientes, en el intersubjetivo, más en el campo relacional, hay diferencias que a mí me cuesta mucho tener claro bien cómo se definen ambos campos. Pero sí me doy cuenta que lo que conozco más de los relacionales tiende mucho al drama emocional. Llorones y todo es terrible, y sufre el analista, y sufre el paciente, y entran en unos circuitos que alguna vez creo que en clase lo hemos comentado, años atrás. Bueno, eso es sospechoso también. Si estamos tan de acuerdo, digamos, y ambos somos sujetos de lo inconsciente, y esto empieza a tener un loop de acuerdo y sentido permanente, algo no está, si no hay ruido, si no hay ruptura, si no hay algo que salte, es un momento para sospechar también. Entonces, pero no es grave. Si uno se da cuenta que está en ese loop, bueno, la formación, el análisis, nos permitirán decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Me pongo un poquito para atrás de este carrusel, observo un poco y veo qué pasa. Hay una actitud de cuidado respecto a la idea de saber. Eso es hoy día casi universal en psicoanálisis, ¿no? Esto me recordó algo que hizo Winnicott en el texto... Te van a traer el micrófono. ¿Ah? Te van a pasar el micrófono para que escuchen la gente. Sin el micrófono no se escucha. Gracias. Que me recuerda a lo que dice Winnicott en el texto de la interpretación. Que más que desarrollar, ¿no es cierto?, lo que es la labor interpretativa como tradicionalmente se conoce, él se pone desde el lugar que la interpretación le va a servir para ir corroborando si está en la línea de lo que le está pasando a la persona que tiene ahí enfrente. No se centra en la cadena de asociaciones, que se pueda generar o no, sino que para él... es un modo, ¿no es cierto?, de ir probando si está en conexión, si está en la línea con la persona. Y en algún momento dice que él interpreta para mostrarle al paciente los límites de su ignorancia. También. Que es un poco lo mismo, pero lo dice textualmente. Sí. Sí. No me acordé de eso. Sí, es bonito eso, porque ahí hay una idea potente para mí, en que yo no tengo que saber. Bueno, me acordé también, hay un libro que es un análisis donde él le hace una interpretación, ¿te acuerdas?
uno de los libros conocidos de Winnicott, sobre todo entre la gente más intelectual, porque es muy sesudo, cosa poco habitual en Winnicott, no me puedo acordar ahora cuál es un análisis entero, el relato de un análisis donde él hace una interpretación. Ah, el libro que es un análisis entero. Sí. Sostenimiento e interpretación. Sostén e interpretación. Sí. Y en algún momento él dice que aspira a no interpretar más. Él acompaña este proceso, ¿no? Y donde las interpretaciones del paciente van cayendo solas de alguna manera en esta forma. Bueno, yo creo que es una forma de acompañar bastante experta, no cualquier compañía, pero que renuncia a saber, ¿por? Y asume su ignorancia. O sea, eso es muy bonito cuando él dice que interpreta para mostrar los límites de su ignorancia. Bueno, gracias por los comentarios, Lili. Tenemos también personas del Zoom que quieren participar y te van a leer unos comentarios antes para pa estar pimponeando, que dicen más de estas intervenciones, por favor. Muchas gracias, Javiera. Mariana, excelente ponencia. Gracias por la invitación y pensar y cuestionar lo que damos por sentado y principios básicos. Y Javiera, se hace tan necesario desmontar las bases. Sin dejar de reconocer que son bases, ¿no es cierto? Que había otra época. Pero a mí, que necesito esto decirlo porque si bien yo me enojo y me pico y hablo, hay un respeto por el fundamento y hay un cuidado aquí. ¿Qué me hizo escribir este trabajo? Que yo he sido testigo de colegas que trabajan en esta lógica el día de hoy. Eso es lo que me preocupa. No el viejo que nos dio el punto de partida a todo este árbol que hoy día está lleno de ramas, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, Angélica, quería... Te damos la palabra. Gracias, Nico. Hola, María. Hola, hola. Oye, bueno, qué bueno que me leíste los comentarios de Zoom, Nico, porque me quería destacar yo también. Y no sé, María, quería valorar el ejercicio que se fue. A veces nos cuesta criticar tan de frente, tan duramente, lo que son nuestras bases, porque efectivamente son nuestras bases y las bases no sabemos qué tenemos. Entonces creo que es un ejercicio interesante, pero no tanto me quise ver, y hoy no es necesario. Me necesito recordar una frase de Buda alguien a propósito de la gestión de Uribe, y él dice que, dice, está en el diálogo con Fernando Gari, y ahí él dice, él me recuerda a aquella paradoja de Winnicott. Con las estructuras no neuróticas hay que dejar de ser freudiano de un modo freudiano. Y sí, porque no existe ningún sistema explicativo más rico y más complejo que usted sabe en nuestro hoy. No recuerdo, pero hace muy poco escuché a alguien, lástima no poder citarlo, pero que hablaba un comentario del pasado que dijo, gracias a... Por suerte, hay contradicciones en la obra de Freud porque eso es lo que nos permite pensar. Entonces, yo creo que lo que tú estás haciendo es una crítica sólida. Yo me doy cuenta de que te da rabia y creo que eso le puede dar fuerza o no según que lo mire. Pero lo importante es que haces una crítica súper fundamentada. Y muy urgente hoy con todos los temas de género, violencia y demás. Porque a la luz de hoy, o sea, empezar a tratar a su obra y publicar las escrituras de hoy, pues es complicado hacer lo que Freud relata el día de hoy. Por parte de su hija, donde Freud podría ser denunciado hoy, ¿no? Aquí lo que hay que tener cuidado en estos contextos culturales, pero bueno. Además, me parece muy importante que en Nietzsche, que son discusiones que tenemos 6 seminarios de Freud, tenemos una fuerte base freudiana, que se puede hablar libremente de Freud para tomar lo que podemos tomar y ir reformulando lo que podemos reformular. Eso, querido, gracias. Gracias a ti. Gracias, Angélica. Tenemos a María Teresa, que está levantando la mano. María Teresa Castell, adelante. Gracias, mamá. Sí. No sé levantar la mano técnicamente, ¿no? No importa, te vi así. ¿Hay alguien antes que yo quiero hablar, no? Sí, adelante. Te escucho bajito.
construir de alguna manera en el exterior, ¿no? Por muy diferente sea. Creo que además deja como, ¿cómo llamarlo?, como líneas de fuga respecto al análisis del caso Dora, también desde la perspectiva de género. Sí, sin duda. Y desde la perspectiva del contexto. Y otra cosa que me surge, que son, estoy diciendo que en realidad no tenemos tampoco mucho más tiempo, es que de alguna manera esto que pretende aislar al autor de su obra, a mí me parece todo lo contrario. Es decir, no perder jamás de vista la implicación de quien escribe y teoriza para poder entender qué es lo que escribe y teoriza, ¿no? Contexto, época histórica, etc. Y me parece que en este caso has como reunido esta posibilidad de cuestionamiento pensando desde estas distintas posibilidades. Me parece muy enriquecedor y una práctica profundamente psicoanalítica, ya que estamos hablando de las sesiones de reflexión de Lichva, ¿no? Así que felicitaciones. Gracias. Gracias, sí, adelante, Matías. Sí, cortito, espero ser muy breve, pero es que quiero decir por qué me pasó a mí que cuando empecé a necesitar escribir este trabajo. Yo estaba trabajando con una paciente hermosa, realmente una mujer. Yo me enamoré de ella, pero me di cuenta después de cansarme de interpretar la histeria y de ser respaldado en ello por un supervisor, muy clásico. Un día me di cuenta que lo que yo le atribuía a ella como gestos de seducción histérica eran las cosas que a mí me fascinaban de ella y que estaba profundamente enamorado. Yo me estaba separando y todo un contexto, sí, era bien obvio, pero no me había dado cuenta. Cuando me di cuenta de eso, se me cayó el diván al suelo, digamos. O sea, a partir de eso es que entré a revisar las cosas desde esta perspectiva. Cuánto mi propio deseo por esa hermosa mujer hacía que yo la estuviera poniendo en un lugar de adoctrinamiento. Ella estaba tomando todas mis interpretaciones sobre su histeria de una manera loca. Pero ella estaba en manos de un analista. El primer loco era yo ahí. Eso es lo que me lleva a cuestionar. Algo de lo que mencionaste me hizo recordar esto. Es importante. Por lo mismo, tampoco me siento mejor que Freud, sin duda alguna. Y, por supuesto, lejos de ser la figura intelectual que llegó a ser. El respeto por la... Pero el origen no tiene que ver con replicar todo. Son nuestras bases de crecimiento. Es re importante dejarlos tranquilos, ya, sigamos. Y lo digo porque de verdad el trabajo hacia Freud todavía existe en lugar de desde Freud, que es lo que estoy tratando de decir que encuentro muy valioso. Gracias. Gracias, Matías. ¿Comentarios? Hay una mano levantada, ¿no? Sí, María José Rojas. Adelante. Hola, buenas noches. Un saludo desde el Instituto Austral, en San Lidia. Agradezco muchísimo la exposición. Hace mucho tiempo que no escuchaba algo tan crítico que nos removiera o que me removiera. Y también dicho, ¿no?, sin miedo, sin la posibilidad de tener un espacio donde se sostenga también esta posibilidad de poder entrar en la calle. Tres cosas muy cortitas. Uno, la posibilidad de poder pensar y reflexionar en conjunto en un espacio como este me parece súper relevante, ya que también el quehacer del analista o del analista tiene que ver con una ética política de lo que uno hace, lo que sí. Lo otro, es la posibilidad de poder contar con estas con distintas dimensiones de análisis, cuando miramos el caso, ¿no? Y lo dejo a usted muy claro, ¿no? El hecho de tener hoy, no es posible hacer un análisis si no hay una perspectiva de género, ¿no? Y donde también lo transdisciplinario pasa a tener un valor relevante para mirar lo que estamos mirando o escuchar lo que estamos mirando. Y lo tercero, me recordó mucho, pensando ahora en esta familia, a Pichón Reyes, ¿no? Cuando habla de que la familia, dice, en la familia el enfermo es fundamentalmente el portavoz de las necesidades del grupo. Como integrante desempeña un rol específico, el depositario de las
Desde ahí lo que usted trae hoy día más que perfectamente en esa definición como de enfermedad también que tiene su familia. Gracias. Gracias, María José. Hay un comentario, me acordé, hay toda una, esto es toda una época, la violencia psiquiátrica era feroz. Hay un estudio, un libro que alguna vez leí, no sé dónde está, pero es maravilloso, acerca de la historia de la Salpêtrière, la clínica que todos sabemos donde Freud parte. Hay un estudio respecto a los ingresos, más del 80%, me acuerdo qué porcentaje altísimo de los ingresos eran mujeres, por cierto, y eran diagnosticadas en base a una carta que enviaba el papá o un profesor, y en general eran mujeres o que querían votar o que no se querían casar, y por supuesto eran diagnosticadas e internadas y tratadas psiquiátricamente, además con los métodos bastante precoces que había en la época, ¿no? Me acordé solo de eso. El poder. El ejercicio del poder, al servicio de qué trabajamos. Y a propósito de Winnicott y que uno trabaja para mostrarle la ignorancia, ¿qué es lo que está haciendo Winnicott cuando está interpretando para mostrar la ignorancia al paciente? Está esperando que el paciente despierte, caiga la transferencia y se termine el análisis. Po. O sea, aquí hay un tema, aquí no trabajamos pa cualquier cosa, hay una dirección. Y la dirección, al menos para mí, es la caída de la transferencia. Que quien lo desarrolla muy bien es Lacan, pero está en algunos autores como Winnicott semi-implícito. El encontrarse frente a un par cuando cae la transferencia, el encontrar que el lugar de la verdad no está en el otro, es la caída más fundamental del poder. Por eso pienso que el psicoanálisis es la práctica más revolucionaria que existe. Porque es la destitución del poder que se le da a otro en la raíz misma. Y en ese sentido, comparto los agradecimientos a la institución que donde estoy hoy día sentado hablando, porque en realidad, claro, no es fácil pensar que uno puede llegar a ese nivel de crítica descarada o casi destemplada sin provocar otra cosa que diálogo. Eso está interesante, porque para mí es novedoso. En general, las instituciones psicoanalíticas, que conozco muchas, se orientan en función de una transferencia. Entonces, pasa a ser institución psicoanalítica un oxímoron, porque de psicoanalítico no tiene nada, siempre hay un caudillo, que si no es Freud, es un representante, que no se cuestiona, que no se revisa, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas históricos de las instituciones psicoanalíticas y creo que es una de las razones por las que Lacan desarmó la suya. Hay un tema en relación al poder, y es decir, hacia dónde apunta un análisis o qué sentido ético tiene analizarse. Angélica. Yo quisiera, María, contarte que me siento a recordar el año hace poco, 26, 27, un tiempo acá, cuando yo estaba en Magister, o empezando la formación de la Concordia, cuando estaba supervisando con Félix Colombo. Me ofrecía varias veces como el que ocupaba este título de la real. Sí, lo recuerdo. Sí. Yo criticaba mucho eso, que hacían los analistas, que pudo borrar algo, no sé muy bien, pero como una conceptualización que en sí puede ser súper sólida o como, quizás como fértil, se puede usar en los países solamente para otra cosa. Y que, bueno, también sabemos que Freud, el Freud caso era o para demostrar. Sí. Y teoría del sueño, que después necesitó Hans para dar cuenta de teoría por el ensayo. Sí. Entonces, yo creo que es importante poder hacer crítica sólida. Porque es re fácil, si no, tomarse un dato aislado y armar algo porque a uno le cae mal, porque no es fácil, ¿verdad? A mí me cae pésimo.
entonces, no sé, voy a marcar esto a propósito de la importancia de que las instituciones psicoanalíticas realicen su paz, que yo creo que también es el que están tratando de hacer. Con mucho éxito, gracias a ustedes. Sí, esto originó en algún momento un grupo de estudios. Si uno lee el caso, el cuán fundamentado está lo que hago, basta con leer el caso con los ojos abiertos, esa es la idea. Yo estoy todo el tiempo tomando pedacitos, no estoy diciendo mucho más, hago algunos comentarios pesaditos entre medio, pero básicamente estoy desarmando un poquito el texto y leyendo fragmentos. Cuando uno toma los fragmentos son espantosos. O sea, digamos, si alguien cree que estoy haciéndole cera, leas el caso ahora con los ojos abiertos y ojalá con algún amigo que se dedique a otra cosa. Porque las afirmaciones solas hablan. Y esa es la idea, digamos. No es la idea de otra cosa que tratar de mostrar lo que está diciéndose y qué es lo que implica aquello. Ahora, tú dijiste algo muy claro. ¿Para qué hace Freud el caso ahora? Lo usa para. El problema es que hay una persona consultante involucrada en ese uso. Eso es lo que me inquieta. Ética, sí. Tenemos otro comentario del chat de Zoom de Javiera Rojas, que dice: responsabilidad significa saber qué efectos y respuestas hacemos en el otro. A veces hasta la idea de empatía tan añorada en la contención de pacientes puede ser violenta, al pensar que nosotros nos podemos poner en los zapatos de ese otro o pensar que logramos ser iguales o identificarnos con ese otro y su padecimiento. Sin duda, estoy de acuerdo. Bueno, otros comentarios son saludos o felicitaciones también. La ética, me quedé pensando que el problema de la ética fue todo un momento, esto de este caso de que yo me enamoro, cuando me doy cuenta de cómo estoy atribuyendo desde mi sentir que no puedo asumir, y empiezo a leer, y supervisión, cambio de supervisor. Y ahí llegué a Lacan con mucha ignorancia, porque entender a Lacan... Bueno, dicen que un lacaniano es el único que entendió a Lacan, ¿no es cierto? Eso lo decía Jaime Coloma también. Es el único que entiende a Lacan, eso es un lacaniano. Yo no lo entiendo. Entiendo partes o tomo algunas afirmaciones o de gente que trabajó cerca de él que tuve la suerte de conocer. Y la idea de la ética lacaniana está en la posición la posición respecto al saber. Y todo lo que yo estoy leyendo se corrige si uno toma esa posición. Si uno toma el lugar que sugiere la clínica lacaniana o la winnicottiana, claramente el problema se desvanece. Y esa posición es una posición ética. De que uno sabe que no sabe, de que uno sabe que uno está ocupando un lugar para que otro proyecte un fantasma, que no soy yo. Hay algo ahí que no se nos debería olvidar nunca, que es lo que yo creo que es singular del psicoanálisis respecto a otras formas de intervenir, que andan cerca del psicoanálisis, en el sentido que tienen la idea de lo inconsciente, buscan el emerger de la subjetividad, de la singularidad. Sin embargo, esta posición ética de saber que uno no es la solución del otro, de que uno está en un lugar del muerto, digamos, por una forma buena de decirlo también, cambia totalmente las cosas y deja la salida al problema del poder. Es decir, cuando en el ejemplo del budismo... en el budismo esto existe y es muy parecido. Yo pasé más de 20 años metido en distintas escuelas y es muy interesante, hay escuelas muy lacanianas, muy lacanianas. Y este ejemplo de la varilla, que el alumno rompiendo la dinámica de poder... Muchas escuelas budistas lo consideran un éxito. O sea, para muchos la iluminación del alumno es esa. Hay otros que no. Igual que en psicoterapia o en algunas prácticas terapéuticas, hay muchos que creen que la autoridad del experto es lo que permanece. Entonces, ¿qué nos diferencia? Está en esta ética. Para mí. Voy a leer un comentario que justo llegó y de ahí tú te paso la palabra, Lili. De Mariana González, no sé si Matías querrá responder, pero dice: ¿qué opiniones le merece la contratransferencia en ese caso de enamoramiento? ¿Qué opinión? Bueno, claro, era un enamoramiento, o era mi mamá, o era
Claro, bueno, por supuesto. Por eso mismo que yo no pude seguir, no quise seguir trabajando con ese, con esa persona, porque efectivamente se levantaron en mí una serie de cosas y fantasmas que no me permitían escuchar claramente. O sea, yo me refugio en una idea de histeria más clásica para no meterme conmigo mismo. Y cuando me doy cuenta de eso, estoy metido con lo que podríamos entender como el contratransferencia, sin duda. O sea, todos los fantasmas o elementos inconscientes que se me despiertan a mí ante esa persona, por supuesto, eso es contratransferencia, sin duda. Y está ahí. ¿Y qué opinión me merece? Bueno, la contratransferencia es parte, digamos, es un concepto que se puede cuestionar, pero si lo entendemos como tal y vigente, la contratransferencia es parte de lo clínico. Es un asunto más que tenemos que tener en cuenta si vamos a mirar desde ahí. Inevitable, digamos. Si alguien pretende que no tiene levantamientos inconscientes, es decir, contrarreferenciales, en la escena analítica, yo creo que está más perdido que el teniente Bello. O sea, estamos atravesados por el inconsciente permanentemente, los analistas, igual que el consultante. Y esa es la propuesta que hago a no olvidar, nada más. Lili. Quería poner un énfasis solamente, que generalmente cuando hablamos de la emergencia de la subjetividad, estamos pensando en el paciente. Y quisiera poner el énfasis por un rato al revés, ¿no? Que todo esto también tiene que ver la posibilidad de no saber lo que pasa con nuestra contratransferencia, el que uno no es igual con cada paciente, ni en cada momento con un mismo paciente, y tiene que ver con lo ético también, ¿no? Que los distintos momentos y circunstancias hacen que emerjan nuestra subjetividad, ¿no es cierto?, desde un lugar distinto. Y que si es que uno está como procediendo de una manera como más bien automática y reflexiva desde lo técnico, o usando la técnica como lo principal, no necesariamente irreflexivo, le da poco espacio a la posibilidad de la propia subjetividad que siempre tiene que estar en juego. Uh-huh. Eso. Gracias. Hay una mano ahí. Sí, María Teresa, adelante. Las asociaciones que van haciendo me invitan a seguir pensando. El otro día escuchaba la pregunta de Cerrato, aunque estoy de acuerdo con muchas cosas y otras no tanto, pero me quedó una frase ya muy interesante. Decía que el futuro, la nobleza mayor del futuro, era la incerteza. Amén. Me estoy pensando en eso porque de alguna manera el incluyente, persona más cercana, ¿no? Habla justamente de eso, ¿no? Es decir, al servicio de qué queda la teoría, sino de poder compartir de alguna manera esta vivencia de abrir a lo nuevo, ¿no? En lo que ha descrito Matías, de alguna manera la teoría va adelante con lo que pueda ocurrir en ese vínculo, claro. La perspectiva vincular, ¿no? En ese sentido ahí, porque está presente de algún modo los elementos inconscientes de la perspectiva. Bueno, con el análisis permanente de nuestra propia implicación, pero me parece que lo sorpresivo tiene que ver con esto que no viene dado desde la teoría, sino justamente la teoría como una posibilidad de leer aquello que va ocurriendo en la novedad del encuentro con todos los elementos de representación, pero también de presentación. Y entonces me quedó sonando, me parece muy interesante y muy la línea de lo que estamos conversando. ¿A quién citaste, a Jeanine Puget? Ya. Bueno, gracias. Tenemos un último comentario porque ya estamos en la hora y de ahí vamos a dejar un espacio a Matías si quiere decir algo para cerrar también. Sí, ¿cuál es tu nombre? Roberto. Roberto. Y pensaba nomás que bueno, que esta presentación también da como para extrapolarlo totalmente a lo que implica, por ejemplo, el camino humano en general. De desprenderse de esta idea de que la verdad la tiene un otro y ir al encuentro de la verdad de uno mismo, que yo creo que ha sido como un camino eterno de la humanidad, ¿sí? De salir de esta, desde la religión, ¿cierto? Desde el inicio del pensamiento, de que el otro te completa, ¿sí? Me acordaba un poco a eso de lo que tú decías de Nietzsche, por ejemplo, que una de las propuestas es justamente hacerse cargo de que uno tiene la verdad incluso en el padecer. Hay un conocimiento de uno mismo
y que el otro finalmente, un buen otro, es quien te muestra a ti mismo. Entonces, creo que esto que tú planteas es como trascendental, no solo en la clínica, sino que tiene un camino humano en las otras instituciones religiosas, de todo tipo. Finalmente, en la relación con la verdad, con el poder, con uno mismo. Y me parece mucho más interesante cómo eso se juega en la clínica, que es donde también llega un otro que está buscando eso, ¿sí? Con un sufrimiento, no con cualquier petición, entre comillas. Así que no, me parece como súper relevante, más allá solo del caso. Gracias, Roberto. Es que yo creo que todo esto alude al problema del poder, y el poder está presente en todos nuestros vínculos y relaciones. En el budismo hay una ética, que yo se la escuché a alguien, no sé cuál, de todos los maestros que conocí gente muy interesante, y había uno de ellos que alguna vez me dijo, mira, lo que se trata el trabajo, si tú llegas a incorporarlo, es a que aprendas primero a ser consciente de tus privilegios y a optar por renunciar a ellos. Y son privilegios de poder, privilegios relacionales a los que aludía él en ese momento, que estábamos hablando de la situación social. En la escena clínica es lo mismo, po. Yo puedo, desde el lugar de atribución del experto, situarme como un experto y empezar a tirar grandes verdades, o puedo situarme en un lugar de un experto en navegar, en sostener la incertidumbre, en acompañar una indagación, una búsqueda, desde el cual no me atribuyo un poder, ¿no? Yo creo que todo esto, por eso es que, como práctica política, yo creo que esta es una de las, es la práctica más revolucionaria que conozco, porque realmente corroe el poder desde la raíz principal, que son nuestras atribuciones transferenciales de hacia los supuestos expertos, a propósito de que hoy día los expertos dicen, ¿no es cierto?, que se jode mucho eso con los memes en general en las redes sociales. ¿Qué expertos de qué? O sea, estos hueones que van a hacer la constitución, perdónenme, mi opinión está clara ahora. O sea, el experto, ¿expertos de qué? ¿Y van a regir la vida de todo el mundo? Bueno, la forma en que se constituye la experticia, la forma en que se distribuye el poder. Si somos conscientes, creo que solitos no vamos a querer participar de ese juego. Y creo que eso es lo que pasa en el psicoanálisis ya maduro, al que da origen este caballero que hoy día leo. Está pasando eso. O sea, en muchas escuelas el problema del poder está totalmente cuestionado. Ahora, no viene solo de ahora. Freud tenía contemporáneos que fueron no muy escuchados, Ferenczi, un par de norteamericanos, Searls era uno, que trabajaba con enfermos muy graves, que venían tratando de destituir el problema. Bueno, hay experiencias lacanianas en Francia, de estos hospitales donde no hay roles, digamos, son de algún modo iguales los médicos y los pacientes en términos del poder, no de la función. Los médicos siguen siendo médicos, pero no tienen el poder. Un médico en un hospital psiquiátrico francés que hay, que es un castillo que conocí, que no me acuerdo cómo se llama, le sugiere al paciente y le dice que están las pastillas y él verá lo que hace. Y si no quiere, no se las toma y se acabó el problema. Lange es un autor que me interesa por lo mismo, la política de la experiencia. Lange es conocido como un antipsiquiatra, cosa que él detestaba porque él decía que él era un verdadero psiquiatra, un psiquiatra de origen, no lo que pasó después, que es esta perversión industrial que hoy día, donde se impone. O sea, el DSM-5 traía, antes de que los demandaran, no sé cómo quedó el último DSM-5, pero traía como una patología el no obedecer las instrucciones del psiquiatra, era un cuadro psiquiátrico. O el poder, el tema del poder. Yo creo que el psicoanálisis, en tanto se ocupa de la transferencia, que es el primer poder más poderoso que entregamos, es una herramienta muy revolucionaria, por eso me interesa. Bueno, muchas gracias, Matías, ha estado muy interesante y también muy que te hayas atrevido, digamos, a plantear toda esta idea, ¿cierto?, en un contexto, bueno, en que Freud es muy importante en realidad en la formación y le tenemos, y pero con el respeto y también el reconocimiento de las bases, ¿no? Pero que tú te atreves a plantear cuestionamientos. Pero son 120 años, ¿cuántos años? 1905. Sí, incorporar nuevas miradas que también vienen fuera del psicoanálisis, lo que también se hace poco acá, como que a veces está como prohibido citar a alguien que no sea un psicoanalista, ¿no? Traes cosas del budismo. Algo quería decir, Angélica, como es nuestra presidenta, le tengo que dar la palabra, ¿no? Claro. Aunque ya se cerró, pero Angélica bueno, ejerce el poder. Claro.
encontré tan interesante lo que estabas diciendo, Matías, porque quisiera, porque tú rescatas, creo, una asimetría y las diferencias de un uso del poder. Porque me ha tocado estar en algunas discusiones donde asimetría sería inmediatamente como poder y por ende abuso del poder. Entonces, yo creo que estas distinciones que emergen cuando están conversando con nosotros es importante porque la asimetría es necesaria, es constructiva, es. Son un hecho, claro. Entonces, es un hecho. Y contiene y estructura y en fin. Pero creo que se confunde. Creo que por ahí también es muy importante establecer esto a propósito con discursos más contemporáneos, así un poco radicales, que como escuché otro día a una de mis conformaciones, ella decía, claro, que son discursos que se pueden poner extremos, pero que traen algo nuevo y que traen algo que hay que tomar. Y me parece también muy importante. Y otro punto que quería decir es que también marcar que este es un. A ver, es uno de los primeros, o uno de los, el primero de los grandes cinco casos que se hizo esto. Lo antecedió con la época psicoanalítica, toda parte de la teoría del trauma, y luego toda su forma de plantearse él como analista y todo el rol del paciente es algo que también va variando a medida que él mismo va descubriendo, teorizando, escuchando. Y eso yo lo encuentro muy noble y genial, y un ejemplo a seguir de Freud. Porque él mismo se va silenciando al inicio del médico, ¿no? El médico que él tiene la razón, la sugestión, ¿no? Y después se va modificando su voz. Y creo que también es importante rescatar eso. Sí, yo déjame decirte una cosa corta, estoy de acuerdo y creo que si Freud hubiera vivido los 120 años más nos llevaría a delantera probablemente, no pongo en duda eso, me molesta la manera en que he tratado a una paciente en particular en un momento único, pero es un momento del trabajo del autor, pero lo que estoy cuestionando como parte de nuestra práctica, bastante común, es que nos quedamos pegados en un fragmento de la obra de un autor a veces y nos olvidamos precisamente de este ejemplo. El ejemplo de Freud no es un escrito en particular, es su forma de abordar un aprendizaje sobre algo inédito. Bueno, a ver, hay un último comentario que voy a hacer. Nutrir de todos lados es vitalizante. Vitalizarse. Si no, todo se añeja. Bueno, ese era un comentario y cerramos con esto. Muchas gracias, Matías, gracias nuevamente. A ustedes, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches a los de Asun también. Buenas noches a los de Asun. Muchísimas gracias.